Listo. Bueno, buenos días muchachos, ¿cómo están? Nos vemos otra vez, es una nueva clase de mecánica analítica. Hemos ya recorrido cierto camino y yo espero que ustedes en todas estas clases que hemos escuchado se hayan ido dando cuenta de cómo ha ido evolucionando el pensamiento científico alrededor de este problema de la mecánica, de un sistema de partículas, que pues es un problema general. Hemos visto entonces cómo, partiendo de las leyes de Newton, hemos podido traducir estas expresiones cartesianas a un espacio de configuración, que es un espacio matemático, es un espacio homogéneo, en donde se tienen tantas dimensiones como grados de libertad, y en el que ya se han quitado aquellos grados de libertad que correspondían a las constricciones holonómicas. Vimos cómo ese hecho nos permitió desarrollar lo que se llaman las ecuaciones de Lagrange. Los dos tipos de ecuaciones de Lagrange, las generales, que son inhomogéneas, y las homogéneas, con una función que hemos llamado la lagrangiana, y que la hemos definido, la lagrangiana, como la diferencia de la energía cinética menos la energía potencial. En algunos textos ustedes verán que a esta función lagrangiana se le asocia con el exceso de movimiento de un sistema, porque es quitarle a la energía cinética la parte de energía potencial. Vimos también cómo la obtención de las ecuaciones de Lagrange puede hacerse por un camino alternativo muy brillante, este camino que desarrolló Hamilton. Quiero que lo recuerden ustedes y que se den cuenta de que Hamilton en realidad propuso un nuevo esquema de la mecánica, un nuevo esquema basado en un principio mucho más profundo, más general, que es el principio que llamamos de Hamilton. Es el principio que nos dice que la acción, esa funcional que inventó, es una extremal. Y que en el movimiento de un sistema cualquiera de partículas, la acción va a tener siempre el papel de una funcional que dice cuándo ese sistema se mueve realmente en el espacio, cuándo no. El principio de Hamilton es un principio formidable. Puse énfasis en el hecho de que el principio de Hamilton ha escalado y se ha convertido en un principio general. Es un principio general. Ha quedado pendiente todavía, ¿qué es eso de la acción? La acción es pues eso que se definió, eso que definió Hamilton como la integral de T1 a T2 de la lagrangiana por diferencial de T. Pero claro, a ustedes no les queda claro hasta el momento qué rayos es esa acción, qué cosa es esa acción, excepto que pues bueno, alguien la definió y por lo visto funciona ese principio. Al final, si ustedes me tienen paciencia, si ustedes siguen conmigo hasta el final de este curso, vamos a ver en las últimas clases de este curso, ya cuando estemos hablando de cosas mucho más abstractas, vamos a entender finalmente qué es la acción, qué cosa es la acción, y vamos a entender que se trata efectivamente de una entidad física con realidad física y que describe cosas muy profundas de los sistemas dinámicos. Pero eso lo vamos a dejar hasta el final. Vimos también cómo a partir del principio de Hamilton se pueden obtener las ecuaciones de Lagrange. Ya casi en las últimas clases empezamos a preocuparnos por aquello que llamamos las coordenadas ignorables o coordenadas cíclicas, como les llaman también.
Vimos que las coordenadas ignorables son aquellas variables generalizadas, aquellas coordenadas generalizadas, que no aparecen explícitamente en la lagrangiana. La lagrangiana, que es generalmente una función que depende de todas las Qs y de todas las Q puntos y del tiempo, a veces resulta que no depende de alguna o de algunas variables. Cuando algunas de esas coordenadas no aparecen explícitamente en la lagrangiana, entonces vimos que se trata de coordenadas ignorables, y también pudimos apreciar que en ese caso es posible acceder a una integral inmediatamente en el caso de que no haya fuerzas generalizadas no conservadoras. Vimos entonces que asociada a una coordenada ignorable siempre hay una ley de conservación. Vimos también que cuando una coordenada es ignorable, o sea que no aparece en la lagrangiana explícitamente, no es por un acto de magia o por una suerte, sino que se trata de el resultado de una simetría. Espero que les haya quedado claro. Se entendió entonces el concepto de simetría dentro del contexto de la mecánica analítica como aquella propiedad que tienen los sistemas dinámicos de que nosotros podemos cambiar una coordenada por esa coordenada más algo, o por esa coordenada menos algo, o multiplicar esa coordenada por lo que ustedes gusten, y las ecuaciones que resultan del movimiento no se ven afectadas. Bueno, porque no aparecen en la lagrangiana. Entonces, las simetrías en el mundo, esas cosas que exhiben algunos sistemas dinámicos, dan como resultado leyes de conservación. Y esto fue el meollo, la base, de algo que se conoce hasta la fecha como el teorema de Noether. Amy Noether, una física de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, fue la que se encargó de demostrar que siempre que hay una simetría en un sistema dinámico, existen leyes de conservación. Y creo que hasta ahí nos estábamos quedando la última vez. Todavía nos falta un buen camino por recorrer, pero hay un punto que yo quisiera platicarles el día de hoy, muchachos. Quisiera plantearles a ustedes esta pregunta. ¿Qué pasaría si una coordenada ignorable fuese precisamente el tiempo? Dense cuenta que cuando el tiempo es una variable ignorable, también hay una ley de conservación. Hay una derivada que es igual a cero, otra vez. Igual que cuando hablábamos de otras coordenadas. Se puede decir entonces que también existe una simetría cuando el tiempo es una variable ignorable. Entonces, para decirlo en pocas palabras, cuando el tiempo es una variable ignorable, la hamiltoniana se conserva. Hay una ley de conservación, que es la ley de conservación de la hamiltoniana. Insisto, estoy pensando que no hay fuerzas generalizadas no conservadoras. Déjenme volver a esta definición de la hamiltoniana. Esta hamiltoniana la podemos escribir de una manera un poquito distinta. Hamiltoniana, la H mayúscula, es la sumatoria de los productos de Qs, Q puntos por Ps, menos L. Esa es la hamiltoniana. Las Ps, niñas, niños, las Ps son momentos, pero son pendientes, son las derivadas de L con respecto a las Q puntos. Si ustedes se pudieran imaginar una superficie en el espacio de 3n dimensiones, de 3n menos L dimensiones, con chipotes, con
valles, con crestas, como ustedes quieran, las pendientes de esas superficies corresponden a las parciales de L con respecto a las Q puntos. Entonces, en realidad, lo que estamos haciendo ahora es definiendo una nueva función, la hamiltoniana, como el producto de todos los momentos por sus velocidades correspondientes, menos la lagrangiana. Esta expresión es, préstenme atención, por favor, esto es lo que se conoce como la transformada de Legendre de la lagrangiana. La lagrangiana se está transformando por virtud de esta fórmula que ustedes ven en una nueva función. Yo quiero detenerme en este momento porque quiero platicarles un poco sobre este asunto de las transformadas de Legendre. Y entonces, yo he hecho unas notas para presentarle a ustedes estas transformadas de Legendre. Yo quiero suspender entonces por el momento mi discusión y quiero que ahora vean ustedes este ejemplito que trabajé para ustedes, ¿sí? Si me hacen favor de verlo, obsérvenlo. Se trata de una función muy simple. Estoy proponiendo una función y igual a f de x, como la que ustedes conocen rete bien de la geometría. Y igual a f de x. Y estoy proponiendo que esta f de x sea una función también muy simple. Le estoy llamando 2x cuadrada más 3. Así. Muy sencilla. Si ustedes se toman la molestia de graficar esta función, verán que dándole valores a la x, van a obtener ustedes valores para la f de x, o sea, para la ordenada. Y entonces, de esta manera, puedo generar parejas de números reales, que son puntos en un plano. Me he tomado la molestia de pintar un plano, como ustedes lo están viendo ahorita, un plano cartesiano en dos dimensiones con su eje de las x, que lo estoy haciendo correr desde 0 hasta 3, y cuyo eje de las y lo estoy haciendo correr desde menos 20 hasta más 20, porque así lo voy a necesitar. Estoy entonces graficando esa función, la función f de x igual a 2x cuadrada más 3, y ustedes podrán ver que esa función va generando un segmento de una parábola. Una parábola que empieza en 3, en su punto más bajo, vale 3, y se va, yo la dibujé nada más en el semiplano derecho, va subiendo hasta el infinito. Con este procedimiento, lo que estoy haciendo es dibujando una figura punto por punto, punto por punto. Estoy generando parejas de coordenadas, abscisa y ordenada, que me pueden hacer generar una curva. Es esa parábola. Pero ahora yo quiero que hagamos otra cosa. Vamos a pensar de una manera un poquito diferente. Miren ustedes, déjenme ahora derivar la función f de x con respecto a x, esa función que les estoy platicando. Esa función f de x derivada con respecto a x me va a dar 4x. Déjenme llamarles u a esas derivadas. De f en dx le llamo u. Y esa u es la pendiente, o mejor dicho, las pendientes. Entonces, la familia de pendientes u de x es igual a 4x. Así que dándole valores a la x, voy obteniendo valores para la pendiente. ¿Se acuerdan ustedes que la pendiente de una línea recta es... nos está dando ideas sobre la inclinación de esa línea
en el plano. Entonces lo que tengo con este truco es, he obtenido toda una familia de pendientes. Ahora vamos a hacer una transformada de Legendre, de la función f de x. Voy a llamarle h minúscula al producto de u por x menos f. Esa es la transformada de Legendre de f. Y nuevamente, si vamos dándole valores a la h, a esta nueva h, podemos ver cómo esta h va siendo evaluada para cada valor de la x. Finalmente, déjenme identificar ahora esta h como el punto de intersección de rectas con signo negativo. O sea, la h viene a ser menos el punto de intersección, ese punto donde una recta cruza a la ordenada. Si ustedes se toman la molestia de dibujar todo un conjunto de rectas, así como lo hice yo en esta nota que les estoy mostrando, verán cómo, curiosamente, esta familia de rectas que estoy pintando y que resultan de evaluar la transformada de Legendre punto a punto a lo largo de X, me genera toda una familia de rectas, y estas rectas vienen a ser las evolventes de la curva parábola que habíamos obtenido al principio. Entonces, miren, para que lleguemos a aterrizar estas ideas, esto de la transformada de Legendre aquí en una dimensión, lo que me está haciendo es que me está permitiendo también trazar curvas en el espacio. Solamente que las curvas, que tal como la habíamos trazado antes, era punto por punto. Y ahora, con esto de la transformada de Legendre, la estamos trazando recta por recta. Hay quien dice por ahí que por qué hacer las cosas fáciles cuando se pueden hacer difíciles, ¿verdad? Bueno, pues aquí tienen ustedes un ejemplo de ello. Podemos generar curvas en el plano, pero no trazándolas punto por punto, sino recta por recta, con este método de las transformadas de Legendre. Entonces se darán ustedes cuenta de que es una forma alternativa de hacer geometría analítica. Esto se le ocurrió a un señor hace mucho tiempo, uno de esos señores, un físico desde luego, que nunca está de acuerdo con lo que le han enseñado en los libros y que siempre se preguntó, bueno, ¿y por qué a fuerza tengo que trazar curvas punto por punto? Las puedo trazar recta por recta. Con este ejemplo, espero que les quede claro cuál es el papel que juega la transformada de Legendre en una función muy simple. Vamos a regresar de nueva cuenta a esta definición que les di de la h minúscula en este ejemplo sencillísimo de una función de segundo grado. Vean ustedes cómo la h es el producto de la pendiente u por la coordenada x, la única que hay ahorita, menos la función f de x. Y ahora, por curiosidad, vamos a hacer lo siguiente. Tomen ustedes la diferencial de h minúscula. Tomen ustedes el elemento diferencial de h, dh, así como lo están viendo aquí en sus notas. Si desarrollamos el elemento diferencial de h, verán ustedes que este es igual a u por dx más x por du menos df, f minúscula. Y como la f era y igual a f de x, entonces podemos escribir esta diferencial de f como la derivada de f con respecto a x por dx.
Entonces lo que tenemos en este desarrollo es que dh es igual a u de x más x de u menos df de x por dx. ¿Lo ven ustedes, muchachos? Pero acuérdense que df de x es la pendiente, precisamente, es u. Entonces se podrán dar cuenta de que al hacer la diferencial de h, desaparece la diferencial de x, porque vamos a tener u por dx y luego menos u por dx. Así es que lo único que nos va a quedar ahora va a ser que dh es igual a x por du. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? La dh es x por du. Entonces esto significa que podemos ahora definir a la x como la derivada de h con respecto a u. Y de esa manera podemos escribir la diferencial de h como dh en du por du. Y aquí aparece otra propiedad curiosa de las transformadas de Legendre. Fíjense ustedes cómo hemos pasado de una función f de x a otra nueva función, que es la función h de u. La transformada de Legendre cambia una función por otra, pero también cambia el argumento de la función. Estamos describiendo ahora las cosas en términos de las pendientes, efectivamente. La nueva función que hemos definido, h, ya no depende de la x. La nueva función h es una h de u, de las pendientes. Bueno, para regresar al caso que les estaba yo platicando, de un sistema de n partículas sometido a l constricciones y en el cual el tiempo es una variable ignorable. En ese caso hay una función que se conserva, la hamiltoniana. Y si ustedes observan, esta hamiltoniana es ni más ni menos que la transformada de Legendre de la lagrangiana. Vean ustedes su estructura. Es el producto de todas las velocidades por sus pendientes, suma de todo ello, menos la lagrangiana original. Esa es la hamiltoniana. Y de acuerdo con lo que le dije a ustedes hace un momento, quiere decir que la hamiltoniana es una forma alternativa que está apareciendo para describir a un sistema dinámico. Yo puedo hacer la descripción del sistema dinámico con lagrangianas, como lo hemos hecho hasta ahora, que esto va a ser algo así como ir pintando punto por punto en el espacio de configuración. O puedo ahora cambiar las cosas y empezar a pensar en una hamiltoniana, una función que me permite trazar, pero ya no punto por punto. Bueno, en realidad tampoco es recta por recta, son planos o hiperplanos por hiperplanos. Yo puedo ir de esta manera describiendo el desarrollo de un sistema dinámico como un conjunto de planos que van generando la trayectoria. Espero que me estén entendiendo. Piensen ustedes en esto que les estoy diciendo. Esto es muy importante. Esto va a significar, muchachos, un cambio que va a ocurrir aquí en nuestra cabeza, un cambio de paradigmas, un cambio de métodos. Yo quiero hacerles ver, pero eso lo quiero hacer la próxima vez, quiero hacerles ver que esta hamiltoniana efectivamente me va a permitir a mí desarrollar toda una mecánica. Y así como la lagrangiana me permitió describir el desarrollo de sistemas dinámicos con ecuaciones diferenciales que son las de Lagrange, así también la hamiltoniana me va a permitir estudiar el desarrollo, la evolución de sistemas dinámicos con esta nueva función. Y ustedes van a ver que se nos está abriendo aquí un reino enorme.
Ustedes lo van a ver. Déjenme dejar las cosas aquí. Les pido que por favor hagan ustedes por su cuenta ensayos de esta naturaleza. Por ejemplo, me gustaría mucho que ustedes inventaran una función de primer grado, así como la que yo les puse aquí, muy simple. Invéntenla y pónganse ustedes a trazar esa función en el plano. Y si se ponen ustedes muy científicos, piensen a ustedes ahora no en una función de primer de x contra y. ¿Qué pasa si estamos hablando, por ejemplo, de una función z igual a f de xy? Estamos hablando ahora de una familia de planos en el espacio de tres dimensiones. Y entonces podemos inventar una transformada de Legendre de esta familia de planos. Quisiera que ustedes pensaran qué información me da las derivadas de la función con respecto a x y la derivada de la función con respecto a y. Son pendientes. ¿Qué información me da eso? ¿Qué información obtengo de la transformada de Legendre de esa función f de xy? Por favor, muchachos, piénsenlo. Y yo quiero regresar sobre este tema, vamos a estar hablando más sobre este tema, para ver qué jugo le podemos sacar a esta nueva función, la hamiltoniana. Voy a dejar hasta acá la clase, si ustedes me lo permiten, y entonces nos veríamos la próxima vez. Desde luego, cualquier duda, cualquier pregunta, no se detengan, háganla. Y vamos a tratar de contestarla. Nos vemos la próxima vez, muchachos. Hasta luego.